Ahora sí, Arrrr. Las competidoras de la segunda en la Europa Par. La partida es lenta para el 7. Cole Magnolia. Se queda en el último puesto. Salta rápidamente. Free Admission. A tomar la punta. Ataca por dentro. Spoil of war. Se acomoda en el segundo. En el tercero, Pishit with Notion. En el cuarto, Razoret. En el quinto viene apareciendo por el centro de la cancha. La yegua Jot not finish it. Se queda en el penúltimo Cannon. Mientras que la número 7, Cole Magnolia está en la última colocación. Free Admission se mantiene en el primer lugar. Ataca por fuera, Pishid With Notion. En 23 exactos, el primer cuarto de Mill. Y en el tercero, Razorret. En el cuarto, Spoil of War. En el quinto, intenta meterse en la pelea Job Not Finished. Penúltima para Canen Y continúa el siete. La lleva Cole Magnolia. En la última colocación, Freedom Mission está adelante. Trae ventaja de un cuerpo. Ataca el ocho por la parte externa y mejora el uno por segunda línea. La yegua Spoil of War. Cuando van a ingresar ya a la recta final de la Roll Par. Es la segunda competencia de la tarde. El uno, Spoil of War, está desplazando. Freedom Mission queda en el segundo. Ataca para el tercero, Bishy With Notion. Junto a la número 5, Jonno Not Finished, que trata de acercarse por dentro. Spoiler of War se está escapando en la punta con cuatro cuerpos. Insiste para el segundo, el 8, junto a la número 5, Jonno Not Finishes. Pero les gana galopando Spoiler War con Víctor Carrasco parando. Ganó Spoiler War. En el segundo, el 5, la llegó a Young Not Finished, Tercero, Resorbit. Cuarto, para Pitch It Notion.